Usualmente pongo el título de la enseñanza, pero en esta noche el título va a ser lo último que vamos a ver. Y yo estoy muy emocionada con la palabra de hoy porque yo he sido bendecida hasta hace poco. De verdad que hasta hace poquito yo pude entender lo que ahora voy a compartir con ustedes. Y aún hoy, mientras yo ponía más versículos, yo estaba como, wow, wow, wow. Cosas que uno lee y no entiende. Pero hoy, con la ayuda del Rúa, vamos muchos a aprender muchas cositas nuevas, con un entendimiento nuevo para nosotros. Así es que vamos a arrancar con la primera filmina. Todos los versículos los traje en las filminas, así es que voy a ir rápido y todos podemos leer de aquí de la pantalla. Génesis capítulo 6, versículo del 13 al 16 dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y hazte una arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás una puerta del arca a su lado y la harás piso abajo, segundo y tercero. Vamos a ver un poquitito, por favor, lo que acabamos de leer. Fíjese que ahí el Eterno dice: primero voy a raer a todo el mundo porque están haciendo lo que yo no quiero que hagan. Y entonces viene y da una orden. Dice: haz una arca de madera de gofer. Arca de madera de gofer. ¿Alguien sabe lo que es madera de gofer? No. ¿Alguien se ha tomado el trabajo de estudiar la madera de gofer? No. ¿Alguien? ¿No? Y mira lo que dice: vas a hacer aposentos. ¿En dónde? En el arca. Van a haber aposentos en el arca. Me recuerda que Yeshua es el arca. Y él dice: yo voy a hacer morada, voy a hacer aposentos. Y dice: haz aposentos en el arca. Y luego da ahí todo las medidas. Y luego al final dice que el arca, hermanos, tenía una sola puerta. ¿Cuántos sabían con exactitud que el arca solo tenía una puerta? ¿Cuántos sabían eso? Solo la hermana Rebeca. Yo no sabía, nunca puse atención. Sabía que había puerta, pero yo no sabía con exactitud que había solamente una puerta en el arca. Vamos a seguir el próximo versículo. Génesis 7, 15, 16. Entraron pues con Noé al arca de dos en dos. ¿Quiénes entraron, hermanos? ¿Quiénes entraron? Toda carne en que había ¿qué? Espíritu de vida. ¿Quiénes entraron en el arca? Los que tenían espíritu de vida. Una vez más, hermanos, ¿quiénes entraron en el arca? No entraron los muertos ahí, solo los que tenían espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, y toda carne, mire lo que dice, macho y hembra. No hay nada más. There is nothing in between. Solo hay macho y hay hembra, hombre y mujer. Y de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. ¿Y quién cerró la puerta? Adonai cerró la única puerta que había en el arca. Adonai la cerró. No deje que su mente se le vaya para otro lado. Quédese en la línea de lo que estamos hablando, porque esto es un mini rompecabezas.
Y ya van a empezar ustedes a entender. ¿Cuántas puertas tenía el arca? Una. Ok. ¿De qué era? ¿Madera de qué? De gofer. Ok. ¿Quiénes entraron en el arca? Los que tenían espíritu de vida. ¿Quiénes entraron? Nada más hombre y mujer. Macho y hembra. No se les olvide todo lo que les estoy recalcando. ¿Y quién cerró la puerta del arca? Adonai mismo, no fue Noé. Fue Adonai que la cerró. Seguimos. La próxima filmina. El origen de la madera de gofer es desconocido. Nadie sabe de dónde viene esa madera. Aunque en los diccionarios se suele asociar con madera de pino, ciprés o cedro, la cual se usó para construir el arca. De acuerdo a las características del diluvio, se podría decir que esta madera, fíjese bien qué clase de madera era, poseía un color marrón intenso. ¿Qué color es marrón intenso? Rojo. Sangre. Sangre es el marrón intenso, es como un burgundy, como un rojo, un rojo. ¿Qué color es la sangre del maestro? Rojo. Yeshua era el arca, hermanos. Yeshua era el arca también. Y por eso fue hecho de color, de madera de color rojizo, marrón intenso. Y mire, el cual se encontraba acompañado por una increíble resistencia, madera de gofer, una increíble resistencia, ya sea a los diferentes cambios climáticos, a los atmosféricos, como también a las intensas lluvias. ¿Quién ha prometido que aunque llueva y pase lo que pase, Él sería nuestra protección, nuestro refugio? Yeshua. ¿Quién representa el arca? Yeshua. Y fue de madera color rojizo por su sangre. ¿Están todos conmigo? ¿Vamos todos entendiendo? Ok, seguimos. Génesis 18, versículo 1 y 2. Después le apareció Adonai en el encinar de Mamre, estando él sentado, ¿en dónde? A la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió, ¿cómo dice que salió? Corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Fíjese, esto es, creo que es a Abraham, si no me equivoco, no me tome la palabra. Sí, es Abraham. ¿Se le apareció quién? ¿Quién dice que se le apareció, hermano? Léalo ahí. Adonai se le apareció. ¿A dónde estaba? En la puerta. En la puerta se le apareció Adonai. ¿Y qué hizo cuando él estaba a la puerta? Salió corriendo. Y dice, de la puerta de su tienda, y se postró en tierra. Un par de cositas aquí. Número uno, Adonai se apareció en la puerta. Número dos, sabemos de que cuando nosotros tenemos a Yeshua, hermano, nosotros debemos de salir corriendo hacia Yeshua. Pero hay gente que no corre hacia Yeshua. No quieren congregarse, no quieren estar en la palabra, no quieren estar en oración. Pero aquí dice, y creo que sí es Abraham, dice, salió corriendo. Usted y yo debemos de salir corriendo a su presencia. Y mire lo que hace. Dice que se postró en tierra. Pero mire lo que dice el versículo 2 al comenzar. Alzó sus ojos y miró, ¿qué? Tres varones. Y escúcheme algo, hermanos. Y si eran tres varones, ¿por qué se le permite arrodillarse ante tres varones? Si delante de nadie más se puede arrodillar, sino solamente ante el Eterno y Todopoderoso.
el versículo 1 lo dice, porque era Adonai. Yo soy el que soy. Él hay veces es ángel. Él es lo que él quiere hacer. Él es Yeshua. Él es el Rúa. Él es agua. Él es fuego. Él es viento. Y por eso se le permite postrarse. Porque cuando se le postra delante de un ángel, ¿qué dicen los ángeles? No, no, no. Levántate. Porque yo soy consiervo tuyo. Póstrate solamente ante él. So aquí vemos que aunque eran tres hombres, estos eran ángeles, era Adonai en forma de estos tres varones, y por eso se le permite al único arrodillarse. Fue todo. ¿Dónde se apareció? En la entrada de la puerta. Seguimos. Génesis 28, del 11 al 17. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Este fue Jacob. Porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Adonai estaba en lo alto de ella. ¿Quién estaba, dice, en lo alto de ella? Adonai. ¿Cómo sabía si Adonai no lo ha visto nadie? ¿Ve cómo leemos a la carrera? Y Adonai estaba en lo alto de ella y dijo: yo soy Adonai, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Adonai está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios, ¿y qué? Puerta del cielo. ¿Pero qué era lo que había? Una escalera. ¿Y quién estaba arriba de la escalera? Y luego dice: esto es puerta del cielo. Ok, seguimos. Éxodo 12, 22, 23. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. ¿Dónde están? ¿Qué son dinteles, hermano? ¿Dónde existen los dinteles? Dintel es lo que está, el marco le llamamos nosotros. El marco de la puerta, eso es el dintel. So, cuando dice pon la sangre, aunque dicen el dintel, no hay dintel sino hay puerta. En la puerta, la sangre estará en el lebrillo, y ninguno, oiga bien, y ninguno de vosotros salga de las puertas. Ninguno salga de la puerta de su casa hasta mañana. ¿Por qué? Porque Adonai, hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en la puerta, en el dintel, era en el dintel y en los postes, pasará Adonai aquella puerta y no dejará entrar, oiga bien, no dejará entrar al heridor en vuestras casas. ¿En dónde tenía que estar la sangre? En la puerta. ¿Y qué iba a hacer? El que estaba en la puerta dice: no va a dejar Adonai que el heridor entre para herir en vuestras casas. Pero estaba en la puerta. Seguimos. Éxodo 26, 6 y 36. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas, la una con la otra. ¿Y se formarán cuántos tabernáculos? Un tabernáculo. En la Complete Jewish Bible dice a single unit.
uno, no varios tabernáculos. ¿Quién también representa el tabernáculo, hermanos? Yeshua es el tabernáculo. Y mira lo que dice: harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, obra de recamador. ¿A qué le suenan todos esos colores? Azul, púrpura, carmesí. ¿A qué le suenan esos colores, hermanos? Nadie. No, ¿a qué suenan esos colores? ¿Quiénes visten esos colores? Los reyes. Y sí, los sacerdotes los tenían en el pectoral también. Pero mire, ¿a dónde se iban a poner esos colores? En la puerta del tabernáculo. En la puerta. Tenía que tener colores de los que usan los reyes: azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Y es un solo tabernáculo. Seguimos adelante. Yo sé que algunos están agarrando ya, otros están como, ¿y qué está hablando? Éxodo 29, 4 y 11. Y llevarás a Aarón y a sus hijos, ¿a dónde? A la puerta del tabernáculo de reunión. Y los lavarás con agua. ¿Quién representa el agua? Yeshua es el agua. Él dice: yo soy el agua, el que toma de esta agua nunca va a tener sed. Mire, ¿a dónde tenía que ir el sacerdote antes de ministrar? A la puerta. Tenía que ir a la puerta del tabernáculo. Y matarás el becerro. Luego más adelante está hablando de todo lo que iba a hacer. Y había que matar siempre un becerro para que el sumo sacerdote entrara al tabernáculo. Y matarás el becerro delante de Adonai. ¿En dónde? A la puerta del tabernáculo. En la puerta se consagraba el sumo sacerdote. En la puerta se mataba el becerro. La puerta llevaba el color azul, carmesí y todo esto. Éxodo 32, 26 y 27. Se puso Moshe, ¿a dónde? A la puerta del campamento. Y dijo: quien esté con Adonai, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Esto es, hermanos, cuando sucede lo del becerro, que todos estaban haciendo el becerro, disfrutando el becerro. Pero Moshe dijo: el que esté con Adonai, júntese conmigo. Pero ¿en dónde estaba Moshe en ese momento? A la puerta del campamento. Y él les dijo: así ha dicho Adonai, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved, ¿de dónde? De puerta a puerta. ¿Por dónde? Por el campamento. Y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. ¡Qué cosa terrible! Porque como todos estaban con el becerro, Adonai le dijo a Moshe: todos los que están conmigo, ahora vayan y maten a los que no estaban conmigo, a los que estaban en adoración del becerro. ¡Maten a su familia! ¿Se imagina matar a un esposo, a una esposa, a un hijo, a una hija, al papá o a la mamá? Hermanos, ¿estamos entendiendo lo que Adonai lo mandó a hacer? Amén. Vaya a matar a su propia familia, de los que no estaban adorándome, de los que estaban adorando al becerro. Por eso yo les digo: Dios es amor, pero es fuego consumidor. Pero ¿a dónde y a dónde los manda? De puerta a puerta. No les dijo vayan a sus recámaras, no les dijo en el desierto, no. De puerta a puerta vayan. ¿Y a dónde estaba Moshe cuando recibió el mensaje? En la puerta del tabernáculo. Seguimos. Próxima filmina, por favor. Éxodo 33, versículos del 7 al 10. Y Moshe tomó el tabernáculo. Fíjese bien, ponga atención. Moshe tomó el tabernáculo. No se me vaya a salir, Nelvin. Prefiero que se me quede atrás, pero que no se me vayan, porque esto es hermosa enseñanza.
Moshe tomó el tabernáculo y lo levantó cerquita. Lejos, fuera del campamento, lejos. Y lo llamó tabernáculo de reunión. Y mira lo que dice. Y cualquiera que buscaba a Adonai, ¿qué hacía? Salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Fíjese, y hay gente que dice, yo no voy a la Quejilá porque está muy lejos. Yo no me congrego porque salí muy tarde. Estaba cansado. Me dolía esto, me dolía el otro. Y aquí dice que el tabernáculo estaba lejos del campamento. Y dice que cualquiera que buscaba a Adonai, ¿qué hacía? ¿Qué dice ahí? Salía al tabernáculo de reunión. Cuando uno quiere buscar a Adonai, ¿qué hace, hermanos? Viene al tabernáculo de reunión. Este mensaje, yo espero que mi hermana Lidia está poniendo atención porque la veo embelesada con el bebé. Yo espero, hermanos, que este mensaje lo escuchen muchos. Porque cualquier excusa es buena para no congregarse. Y aquí dice que Moshe hizo el tabernáculo lejos, pero el que quería buscar, dice que salía y iba hasta donde estaba el tabernáculo. Y sucedía que cuando salía Moshe del tabernáculo, fíjese, cuando salía al tabernáculo, no de él, sino al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba. ¿Por qué nos ponemos de pie en las alabanzas? ¿Por qué nos ponemos de pie cuando oramos por reverencia? Dice, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie. ¿En dónde? ¿A dónde estaban de pie? A la puerta de su tienda, la puerta. Y miraban en pos de Moshe hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moshe entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía. ¿Y se ponía en dónde la nube, hermanos? ¿Quién era la nube según la palabra? La presencia, dice la Shejiná. La Shejiná de Adonai era la nube. Pero mire a dónde descendía. A la puerta del tabernáculo. Y Adonai hablaba con Moshe. ¿En dónde hablaba Adonai con Moshe? En la puerta. Allí en la puerta era donde hablaba Adonai con Moshe. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, mira lo que hacían cuando estaba en la puerta, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda. ¿Y qué hacían? Adoraban. ¿Cuándo? Cuando la Shejiná venía sobre la puerta. Seguimos adelante. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. ¿Quién es Él? Ya estamos en Colosenses. Yeshua. Dice que Él es antes. O sea, antes de todo lo que leímos. Ya era Yeshua. Él es antes de todo. Amén. Y dice que todo permanece en Él. Amén. Seguimos adelante. Isaías 46:9. Acordaos, acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas. Todo lo que había sucedido desde Génesis hasta Deuteronomio. Acuérdense de todas las cosas anteriores, ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. ¿Quién estaba hablando ahí? ¿Era Yeshua o era el Abba? El Abba, porque esto es Isaías. Yeshua físicamente.
físicamente, no había nacido físicamente, pero él siempre estaba. Sigamos al próximo versículo. Yohanan 8:18. Yeshua les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Mire que no le dice yo era. Antes que Abraham naciera, yo soy. ¿A quién se lo estaba diciendo Yeshua? A los judíos. Les dice: chicos, antes de que Abraham naciera, yo soy. Me gusta porque no lo dice en pasado yo era, sino en presente. Y el presente nunca se acaba. Yo soy. Y luego después ahí en Yohanan dice, pero no le entendieron lo que él estaba diciendo. Como muchos ahorita, quizás no están entendiendo. Vamos al próximo versículo. Yohanan 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y la saca. ¿De dónde la saca? ¿De dónde saca las ovejas Yeshua? De Egipto. Del pecado. Es el único lugar de donde él nos saca, de Egipto. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, o sea, las que son de él, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas los extraños no le seguirán, sino, miren lo que dice, huirán de él, porque los extraños no conocen su voz. Ahora usted se da cuenta por qué las congregaciones, las comunidades, las quejilá, donde está el mesianismo, casi siempre son poquitas las personas. No les contesta esto mucho, hermanos. Dice, cuando las ha sacado, él va delante de ellas y ellas las siguen, pero el 5. Mas los extraños no le seguirán, sino que huirán de él. Ah, me quiero regresar a la iglesia cristiana. Ya no quiero estar ahí. Yo no quiero ir ahí. Los extraños no lo van a seguir. Van a huir de él, porque los extraños no conocen su voz. Esta alegoría les dijo Yeshua, pero ellos no entendieron lo que él les decía. Volvió pues Yeshua a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ver aquí, él dice, yo soy la puerta. El que entra por la puerta es el pastor. Y luego el pastor saca sus ovejas, pero él va adelante y sus ovejas lo siguen. El que no sigue todo lo que dice aquí, las fiestas, el Shabbat, todo, no sé qué puedo decir, no voy a decir nada. Pero aquí dice, las que me conocen, me siguen. Los extraños no me pueden seguir. Más bien huyen. No, yo celebrar Pesaj, no. Shabbat, no, yo me congrego el domingo. ¿Cómo que no voy a comer camarones y puerco? ¡Uy!
de él, porque los extraños no conocen su voz. Y mire lo que dice el 6. Esta alegoría le dijo Yeshua, pero ellos no entendieron. ¿Cuántos hay en estos días que todavía siguen sin entender? Mucho. No han entendido. ¿Quiénes son los que hemos entendido? Según lo que dice ahí, los que escuchamos su voz, los que hemos entrado por su puerta. Y termina en ese versículo, dice Yeshua, yo soy la puerta. El que por mí entrare, ese va a ser salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. Seguimos adelante. Mateo 25. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Quién es el esposo? Yeshua. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. O sea, la mitad del pueblo obedece a Dios y la otra mitad no están preparándose. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mire, agarraron la lámpara, pero no le pusieron aceite. Si la lámpara, que es la palabra, no tiene aceite, no puede alumbrar. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuánta gente dice, ay, tienen años diciendo que va a venir y no viene? Ay, todo el tiempo están diciendo, ya viene y nunca viene. Y se han apartado del Señor. O otros vienen a la quejilá, se congregan, pero es como que están dormidos, porque no hay un cambio en sus vidas. Y dice, tardándose el esposo, cabecearon todos y se durmieron. ¿Cuántos aquí están cabeceando durmiéndose? Que el Señor nos ayude a no cabecear y a no dormirnos. Mira el versículo 6. Y a la medianoche. ¿Verdad que el sueño más pesado es como a las 10, 11, ahí batallando? Pero hay que estar despiertos. No me asuste, por favor. Dice, y a la medianoche llegó el esposo. ¿Qué dice la escritura? ¿En qué momento va a venir Yeshua? ¿Como qué? Como ladrón en la noche. Entonces esta es una alegoría de lo que nosotros debemos estar haciendo, de estar despiertos y no durmiendo. Porque nuestro esposo, ¿se imagina que nuestro esposo viniera hoy a la medianoche? ¿Cómo están nuestros vestidos? ¿Estamos obedeciendo? ¿Estamos siendo obedientes a la Torá? Espero en el Señor que sí, por nuestro propio bien. Mucha gente dice, ay, yo no sé, pero agarro la Biblia y me da sueño. Empiezan a predicar y me da sueño. Es tiempo de ayuno y oración y me da sueño. Y quizá la quejilá terminamos a las 9:30 y durante toda la predicación están batallando. Y salen de aquí y los ojos bien abiertos. Se les fue el sueño. Se fue el cansancio. ¿Por qué? Porque es una guerra espiritual. Porque hay uno que quiere que sea como las 5 vírgenes que se durmieron. Él pelea para que usted se duerma. Y luego dice, a la medianoche llegó el esposo. Se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Mire una vez más, ¿qué es levantarse, hermanos? Reverencia. Se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, mire que vivas, le dijeron a las prudentes, ¡ay, tengo del aceite de ustedes para nuestra lámpara! Porque ya nuestras lámparas se están apagando. Seguimos adelante. No, para adelante.
adelante. Mas las prudentes le respondieron astutas, diciendo: para que no nos falte a nosotras ni a ustedes, id más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas del Cordero. ¿Y qué dice? ¿Quién cerró la puerta del arca? Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, vinieron las cinco que no tenían aceite y se fueron por el aceite. Después regresaron ya con el aceite. Ya era muy tarde. Ya era muy tarde. Señor, Señor, ábrenos. Señor, la puerta está cerrada, yo quiero entrar. Mire lo que les dijo. Él respondiendo dijo: de cierto, yo no les conozco. Yo no les conozco. Vienen a tocarme la puerta, ya es muy tarde. Tuvieron tiempo para entrar por la puerta, pero se dormían. No querían ir a mi casa. No querían leer mi palabra, orar, ayunar, no querían. Yo les busqué. Mandé predicadores, mandé personas a decirle que yo amo, que yo los amaba, que yo iba a perdonar todos sus pecados, que yo los recibía tal como estaban, mas no quisieron. El sueño, la pereza, la desidia, el pecado los mantuvo sin aceite. No les conozco. Cuando la puerta estaba abierta para que todos entraran, tuvieron la oportunidad, pero no quisieron entrar. Velad, que gira arca de Adonai. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. La puerta se va a cerrar muy pronto. Cerciorémonos de estar adentro de la puerta, no afuera de la puerta. Seguimos adelante. Revelaciones 1:8. Yo soy el Alef y el Tav, dice el Señor Dios. El que es, el que era y el que ha de venir. En la Reina Valera dice: yo soy el Alfa y el Omega. Traducción incorrecta. Yo soy el Alef y el Tav. ¿Qué es Alef? La primera letra del abecedario hebreo. ¿Y cuál es el Tav? La última letra. Y todo en la palabra tiene que ver con letras hebreas. Todo. Pero esa es una lección más profunda, más adelante. Pero el original dice: yo soy el Alef, yo soy el Tav. Por eso es que Yeshua dijo: ni una jota, dice la Reina Valera, va a pasar de mi palabra. Dice: ni una yud, que es la letra más chiquitita. Y aquí menciona el Alef y el Tav, la primera letra y la última. Él es el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 3, Revelaciones 3, 7, 8 y el 20. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice ¿quién? El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Quién es el que tiene la llave de David? ¿Quién es el hijo de David? Yeshua, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Cuando la puerta se cierre, nadie la va a poder abrir. Ahorita Él la tiene abierta. No es por ninguno de nosotros, es Él quien la tiene abierta. Pero el día que la cierre, hermanos, no importa cuánta lágrima y cuánto grito, no se va a poder abrir. Dice que Él es el único que abre y cierra la puerta. El 8 dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, mira lo que dice: has guardado mi palabra
y no has negado mi nombre. ¿Y cuántos, cuando están con sus amigos, porque les da pena, para que no los critiquen, dicen Jesús? ¿Cuál es su nombre? Yeshua. El que no sabe, no sabe. No, Dios nos libre de criticar o juzgar. No, no, no. Hablo de los que ya sabemos, de los que ya se nos ha revelado su nombre. Mira lo que dice aquí. Delante de ti ha puesto una ¿qué? Puerta abierta. Nadie puede cerrar esa puerta que yo tengo abierta. Y aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. ¿Qué quiere decir has guardado mi palabra? Obedecer. Obedecer. Y obviamente yo voy a recalcar en lo que le hace falta a muchos todavía, a todos nos hace falta, pero digo de conocimiento. ¿Qué es has guardado mi palabra? Yo sé que el domingo no es el día del Señor, es el sábado, es el Shabbat. Yo sé que la Navidad es fiesta pagana, pero hay 7 fiestas del Eterno. Has guardado mi palabra. Todos te llaman loco, todos te critican, tu familia, tus amigos, aún los hermanos en la fe, exagerados que no celebran Navidad. Hoy justamente, el día de San Patricio, ¿qué es eso? Si ustedes leyeran y estudiaran lo que es el leprechaun, es un demonio horrible, el enano ese que ponen del día de San Patricio. Es un demonio, es un siervo de Satanás, y ahí está toda la gente y aún las iglesias celebrando San Patricio y haciendo que la gente se vista de verde para que no los pellizquen. ¡Qué terrible! Pero él dice, has guardado mi palabra. ¿Qué es has guardado mi palabra? No celebras ninguna fiesta pagana, ni día de San Valentín, ni día de Navidad, ni día de nada de eso, porque aquí no existe la palabra esas fiestas. Has guardado mi palabra. Pesach, Rosh Hashanah, Tabernáculos, Yom Kippur, Panes sin Levadura. Pesach, has guardado mi palabra. Vente, vamos a echarnos unos tacos de carne de puerco, de carnitas. No, porque yo guardo la palabra. Su palabra no ha cambiado, no puede cambiarla. La palabra dice, nadie la puede cambiar. Yo como, pero no como puerco. Y de cosas del mar, solo como pescado con aletas. ¿Y con qué dice? Escamas. ¡Ay, qué exagerado! No, yo guardo su palabra. ¡Ay, qué es eso! Si vos no sos judío, ¿qué andas diciendo, Yeshua? Yo no he negado su nombre y no lo voy a negar. ¡Ay, pero qué exagerado! Es Yeshua su nombre. ¡Ay, pero siempre Jesús hace milagros en el nombre de Jesús! Sí, es cierto, hace milagros. Pero a los que ya tenemos la revelación, su nombre original es Yeshua. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, ¿yo estoy en dónde? A la puerta. Y llamo. Hay algunos aquí que el Eterno está tocando la puerta porque quiere entrar. Pero no, yo ahorita no, no, yo no puedo. Es que tengo trabajo. Es que yo soy, ya le dicen, yo soy católico, yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová. Ninguna religión es mencionada en la palabra. Él está tocando la puerta. Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Fíjese, no solo es de oír. Ah, si yo voy y escucho. No, no, no. El que oye y abre la puerta. Yo puedo tocar aquí. ¿Están escuchando? Soy Yeshua. Soy Yeshua. Pero no abro. Sí, escucho. Escucho muy bien. Pero no abro. Ni quiero guardar su palabra. Y quiero decir Jesucristo, aunque ya me enseñaron que Yeshua el Mesías.
es al que obedece, es al que no niega su nombre Yeshua, y es el que abre. No es nada más oír. Entonces entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que obedece, al que no niega su nombre y el que abre la puerta. Seguimos adelante. Revelaciones 4:1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Alguien ve algo aquí? Lean ustedes una vez más el versículo 1. ¿Qué encuentran de raro en el versículo 1? Solo en el 1. ¿Ve? Así leemos la Biblia y no entendemos. ¿Qué es lo que vio Yohanan? Una puerta abierta. ¿En dónde? ¿Cuál fue la visión de Jacob? Una escalera. ¿Y qué era? Una puerta. ¿Y quién estaba arriba? Adonai. Fíjese, hasta donde yo tengo entendido, las puertas no hablan. Él vio una puerta y la puerta habló. ¿Está leyendo? No me diga con ojos raros, lea. He aquí una puerta abierta y la voz que oí. ¿Y desde cuándo las puertas hablan? Y la voz que oí como de trompeta hablando conmigo, si está hablando de una puerta, ¿hablan las puertas? No. Porque diría, he aquí una puerta abierta en el cielo y un ángel. O Yeshua. Oí la voz de Yeshua. Pero no, dice, había una puerta abierta. Y la voz que oí como de trompeta hablando conmigo. ¿Van entendiendo? Veo que algunos me ven como, ¿será o no será? ¿Qué le dijo la puerta? Sube acá y te mostraré cosas que sucederán después de estas. ¿Quién le mostró todo a Yohanan, a Juan? ¿Quién le mostró todo? Yeshua. Y las naciones, versículo 24, capítulo 21, versículo 24 y 25. ¿Qué fue eso? Revelaciones 21, 24 y 25. Y las naciones andarán a su luz. ¿Quién es la luz? Y los reyes de la tierra llevarán su esplendor. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. ¿Las puertas de dónde nunca van a ser cerradas? Las puertas del cielo, de la Nueva Jerusalén, nunca serán cerradas, porque ya no habrá noche. ¿Qué quiere decir que ya no habrá noche? Ya no va a haber oscuridad. La puerta va a estar siempre abierta, pero ya va a ser cuando ya estemos todos con él. La próxima filmina. Revelaciones 22, 14 al 16a y versículo 20. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Y para entrar a dónde? Por las puertas en la ciudad. Mas los homosexuales, la Reina Valera no dice eso, pero la que es traducida directo del hebreo sí lo dice.
Los homosexuales estarán afuera. ¿Qué película se estrena hoy? Beauty and the Beast. ¿Sabe cuánto gente que se llama cristiano y creyente está muriéndose por ir a ver esa porquería? Que tiene una escena, ¿cómo le están llamando? Una escena... Ay, Señor, si alguien me puede ayudar, se me fueron las palabras. Donde hay una escena de dos homosexuales. ¿Ah? Una escena, eso no es romance. Una escena basura. De dos homosexuales. Y yo tengo gente en mi Facebook que son servidores en iglesias. Y no los critico. Es para que usted y yo abramos los ojos y aprendamos. Que se están muriendo por ir a ver Beauty and the Beast. Y están aquí al frente dirigiendo alabanzas. Y que está muriéndose por ir a ver una escena de homosexuales. Y los padres confían a sus hijos que vean películas de Disney. Cuando todo tiene mensajes subliminales. El que no sabe, no sabe. Pero los que ya sabemos. Al árbol de la vida, los que lavan su ropa. Los que entran por la puerta. Los homosexuales no van a entrar por la puerta, van a estar afuera los homosexuales. Por eso Dios ahorita está. Dejen el homosexualismo porque es pecado. Arrepiéntanse. Lesbianismo, homosexualismo es pecado. ¿Sabe qué acabo de ver en las noticias? Una atrocidad. Una mamá soltera con su hijo. Follow me, por favor. Una mamá con su hijo. Y el niño le dice, mamá, yo no me siento varón, yo me siento niña. ¿Y qué le dijo la mamá? Está bien, it's okay, honey. Tú naciste varón, pero si te crees niña, está bien. So ahora el varoncito tiene pelo largo, ya está como de 12 añitos, 13. So ya tiene pintura y se viste con vestidos el varón, porque le dijo a su mamá, yo me siento niña. Pero esa no es la atrocidad más grande. La atrocidad más grande es que la mamá le dijo, yo te entiendo porque yo tengo el mismo problema. So ahora ya no voy a ser tu mamá, ahora yo voy a ser tu papá. ¿Y qué está diciendo el mundo? ¿Qué está diciendo el creyente? ¡Sentado! Yo hoy mandé una petición por Facebook. Mire, la gente ve en Facebook lo que quiera ver y las cosas buenas no les importan. Les puse, por favor, firmen esta petición en contra del director de Beauty and the Beast. ¿Sabe qué dijo el director de Beauty and the Beast? Cuánto deseo romper las páginas de la Biblia. Pero ahí van el montón de creyentes a ver Beauty and the Beast. Una escena homosexual. Su director quiere deshacerse de las Biblias, pero allá van todos los cristianos a verla. Los homosexuales no van a entrar por la puerta. Dice, se quedarán afuera. No nos alegra. Nos duele el alma. Por eso es necesario predicar estas verdades. Y si usted y yo no hablamos, hermanos, ¿quién va a hablar esta verdad? Mire quiénes más se quedan afuera. Los que están envueltos en el ocultismo. Cartas, leer la mano, los horóscopos, que le pasan las cebollas, los ajos, que la ruda, el agua bendita. Todo eso es brujería. Todos los que están envueltos en ocultismo se quedan afuera. Ah, que me adivinen. No, ¿qué adivinos? Y mire, la Reina Valera tampoco dice esto. Pero la original sí menciona, los que están en drogas se van a quedar afuera. Los inmorales sexuales, los que ven pornografía, están en masturbación. Todo lo que es inmoralidad sexual. Ah, me voy a echar una canita al aire porque mi vieja no me ve.
pero el Señor lo está viendo. Inmoralidad sexual. Se acuestan con prostitutas. Inmoralidad sexual. Relaciones sexuales con alguien que no sea su esposo o su esposa. Inmoralidad sexual. Se quedan afuera de la puerta. No lo digo yo, lo dice la palabra. Los homicidas, los que matan. ¿Usted se ha dado cuenta que ahora los hijos matan a los padres? Niños chiquitos agarran una pistola y matan a mamá y a papá. Los homicidas. Los adoradores de ídolos. Todo el que tiene estatuas y le pide que a la Virgencita, que al santo aquí, que al santo allá. Eso es aberración. La palabra lo dice bien claro. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que usted puede agarrar la Biblia que usa el sacerdote en la misa, la Biblia, la guadalupana, la Santa Biblia, la Biblia como la del mismo Papa en el Vaticano. Usted agarra esa Biblia y esa Biblia dice, no te inclines ante ídolos, no los adores, no les pidas, no hagas nada con ellos. Pero los padres no les están predicando eso. Y aquí dice, los adoradores de ídolos se van a quedar afuera. Pero también los ídolos son el dinero, el trabajo, carros, casas, hijos, nietos, esposo, esposa. ¿Quién es tu ídolo? ¿Sabe quién es tu ídolo? Por el que tú dices, ah, hoy no fui a la iglesia porque, ah, tienes un ídolo ahora. ¿Quién es más importante? ¿El obedecer a la palabra del Señor o quedarte con tu ídolo en tu casa? ¿Qué es más importante, hermanos? La televisión es el ídolo de muchos. La computadora, las películas, los jueguitos, el casino. Pero muchas veces son personas nuestros ídolos. Muchas veces decimos los católicos con sus figuras. ¿Sabe que hay mucha gente dentro del cuerpo del Mesías que los ídolos son su propia familia? Dice que los adoradores de ídolos se van a quedar afuera. ¿Ha visto usted los jóvenes cuando sale un artista, actor o actriz? ¡Ay, que me toque la mano! Y tienen su cuarto lleno de cosas de sus artistas, actores, actrices. Son sus ídolos. Pero la palabra dice, se van a quedar afuera. Y todo el que ama y hace mentira. ¿Cuántos mentirosos hay aquí? Hay una mentirita blanca. No hay mentiras blancas. A una mentirita chiquita. No hay mentiras chiquitas. El que ama y hace mentira, afuera de la puerta. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Versículo 16, yo, Yeshua, he enviado a mi ángel para que dé testimonio de esto. ¿A quiénes? La Reina Valera no dice a las comunidades mesiánicas, pero esto es lo que dice el original, dice, yo, Yeshua. O sea, el mismo Yeshua dice, yo envié a mi ángel para que les diga estas cosas a todas las comunidades mesiánicas. ¿De dónde salió la palabra iglesia? Todos deberíamos de ser comunidades mesiánicas. ¿Por qué mesiánicas? ¿Por qué mesiánicas, hermanos? Por el Mesías. ¿Qué comunidad? A lo que ahora le llamamos iglesias. A todas las comunidades mesiánicas. Y el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién es el que viene en breve? Y él dice, ciertamente, el que da testimonio de estas cosas dice, vengo en breve. Entonces Yohanan contesta, amén, sí, ven, Señor Yeshua. ¿Alguien quiere adivinar cómo se llama esta predicación? Vamos a ver la próxima filmina. La puerta es Yeshua. ¿Por qué solo había una puerta en el arca?
Porque solo hay una puerta que lleva a la vida eterna. Porque solo había una puerta en el tabernáculo. Porque Yeshua es la única puerta. Porque a la puerta se le tenía que poner una cortina de azul, de morado, de carmesí, de colores de reyes. Porque el Rey de Reyes es representado por una puerta y tenía que vestirse con los colores de su majestad, el Rey Yeshua. ¿Por qué la Shejina, la gloria de él, bajaba a Moshe, a Moisés, en la puerta? ¿Por qué el pueblo se paraba cuando venía a la puerta en Yeshua? Por eso Yeshua dijo, antes que fuera Abraham, yo soy. Pero no le entendieron. Es su trabajo y el mío encontrar al Mesías Yeshua en toda la escritura. Y hoy sabíamos lo del Nuevo Testamento, lo del Segundo Pacto. Ah, sí, yo soy la puerta. Pero ¿cuánto sabíamos que la puerta del arca era solo una? Porque es Yeshua. Que la puerta del tabernáculo es una. Porque es Yeshua. Que la gloria descendía a la puerta. Porque era Yeshua. Todos, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos se encontraron con Yeshua. Amén. ¡Aleluya! Y usted y yo, hermanos, Él tocó la puerta y nosotros sí le abrimos. Y obedecemos su palabra. Y no negamos su nombre. Diga Yeshua. Yeshua, te amo. Te amamos, Yeshua. Oh, tú eres la puerta, Yeshua, Jacob, así que vais. Tú eres la puerta, amado Yeshua, tú eres la puerta. Oh, Yeshua, tantas veces leer tu palabra y no nos dábamos cuenta. En el arca de Noé, en el tabernáculo, las cortinas, los colores, todo lo que leímos, Jacob, la escalera, la puerta del cielo, Yeshua. Bendita puerta por la que podemos entrar los pecadores. Bendita sangre que nos lava de todo pecado. Bendita puerta que todavía está abierta para todos los pecadores que quieran arrepentirse. Bendita puerta que está abierta para todo el que quiera entrar ahí. Bendita puerta, Yeshua. Oh, cuánto te amamos, Yeshua. Gracias. Gracias, Ruach HaKodesh. Que a los niños, a los que maman, a los que no sabemos, a los que físicamente aquí en la tierra nos consideran tontos, a nosotros nos revelas tus grandes misterios, Yeshua. Yeshua, Torah viviente, tu Torah es la puerta, porque tú eres la Torah. La Torah es Yeshua y Yeshua es la Torah. Bendecimos tu santo nombre. Bendecimos tu santo nombre. Por eso el pueblo se paraba a la puerta en reverencia a Yeshua. Santo, 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 poderoso Yeshua, único, verdadero Dios, ungido del Dios de Israel. Ungido Yeshua, que nunca nos salgamos. Por eso lo que leíamos, y no salgan de la puerta, y no salgan de la puerta. Ama, que nosotros nunca nos salgamos de la puerta, que nunca nos salgamos de la cobertura de Yeshua, Abba. Y pedimos por nuestros familiares, Abba, que no han entrado a la puerta, Abba.
de la casa de Israel, Abba, que entre por la puerta que es Yeshua. Hace 2000 años Yeshua dio esta predicación, esta enseñanza. Y los conocedores, los sabios, los rabinos no entendieron. Y ahora hay muchos, Abba, que siguen sin entender que tú eres la puerta. Revélate a ellos, amado Yeshua, como te has revelado a nosotros, para que obedezcan ellos la Torah, no lo que los hombres han inventado y les enseñan, sino lo que tu palabra dice. Que obedezcan, que sigan la luz, que sigan a Yeshua, que es la luz, que entrega la puerta es Yeshua. Obedezca Torah, Yeshua es la Torah. Nuestros familiares, del más pequeñito al más grande, Abba, y todas las ovejas perdidas allá afuera, pedimos por los homosexuales, por las lesbianas, por los que están en ocultismo, por los homicidas, por los que están en drogas, por los que aman y dicen mentiras. Te rogamos, Señor, te rogamos por ellos, Abba Kadosh, para que encuentren la puerta, para que ellos puedan ser como las vírgenes que así tenían aceite. Porque Yeshua, claro nos queda hoy en este día que tú cierras la puerta. La puerta tú la tienes abierta para todos los pecadores y tú amas a todos, pero es necesario entrar por la puerta, arrepentirnos, hacerte Yeshua, para poder entrar y morar contigo. Ahora pedimos por aquellos que son representados por las 5 vírgenes que no tenían aceite. Que se den cuenta, Abba, que cuando la puerta se cierre, aunque griten, aunque griten, no se va a abrir esa puerta más. Oh, oh, santo poderoso, Abba. Rajem, Abba, rajem por esas almas, Abba. Rajem, Abba, rajem, misericordia. Misericordia, para los ciegos y sordos espirituales. Quita la venda de los ojos, Abba. Quita los tapones de los oídos, Abba. Para los que tienen el corazón endurecido, quita el corazón de piedra y pon un corazón de carne, un corazón obediente. Para los que tienen su mente cauterizada, Abba, llevamos la mente de ellos presos a la obediencia de Yeshua. Para todos los que tienen el espíritu de estupor, el pueblo judío, Abba, oramos por ellos para que entren por la puerta, la única, una puerta, no hay dos, hay una, y esa puerta se llama Yeshua HaMashiach. Oramos por ellos en este Shabbat, Abba. Sabemos que tu oído está inclinado a nuestra plegaria en esta noche de Shabbat. Toca las mentes, los corazones, el entendimiento, Abba, de nuestros hermanos judíos alrededor del mundo y de todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, de nuestros familiares, de nuestros hermanos en la fe que te aman tanto, Señor, pero no han sido enseñados, Abba. Suplicamos por ellos en el poderoso nombre de Yeshua. Aún la madera del arca, el arca eres tú, Yeshua. El tabernáculo eres tú, Yeshua. La puerta eres tú, Yeshua. La madera de Gofer eres tú, Yeshua. Todo lo que la palabra habla,
habla, eres tú. Pero no lo sabíamos, Abba. Ahora entendemos un poquitito más. Rogamos por todos aquellos, Abba, que siguen ciegos y sin entender. En el nombre de Yeshua.